Estamos en comunicación con Luciano Scatolí, que es secretario de Desarrollo Territorial y miembro del Comité Ejecutivo del Procrear a nivel nacional, a quien agradecemos esta comunicación. Bienvenido a Telenoche. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Saludos a la audiencia. Muy bien. El balance que se hace de esta jornada de sorteo, que es sumamente importante, hablamos de un déficit habitacional en la República Argentina y este plan de alguna manera va dando respuestas a ese déficit. ¿Qué balance se hace del día? Bueno, positivo, porque primero cumplieron la responsabilidad que tenemos desde el Gobierno Nacional, que fue haber tenido la decisión del presidente Alberto Fernández ya hace más de un año de haber relanzado el programa Procrear, y cumplir no solo con expectativas de que haya familias que puedan resolver su necesidad habitacional, sino también saber que en cada vivienda que estamos volviendo a construir en la Argentina estamos generando puestos de trabajo, estamos retomando una senda productiva de nuestro país que estuvo tantos años vinculada a la timba financiera, y que nosotros entendemos que la salida, que no es solo la salida de la pandemia, sino la salida para nuestras economías regionales, para el entramado productivo nacional, es a partir de la inversión del Estado en obra pública, y estas obras sin duda contribuyen a eso. Y como te decía, cumplir con una deuda, porque estas viviendas de Paraná ya habían empezado a construirse en el año 2014 y hace muchos años que el Estado debió haberlas entregado. También debemos recordar que en Santa Fe también se llevó adelante el sorteo de viviendas en la ciudad de Santa Fe. Sí, en el caso de Santa Fe estamos hablando del Parque Federal, que es un edificio también emblemático, de excelente calidad constructiva, y bueno, también es parte de haber retomado una senda de volver a construir viviendas en la Argentina y haber puesto en valor un sistema que es el Procrear, que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había generado más de 200.000 soluciones habitacionales. Y bueno, creo, como les decía recién, que volvemos a las mejores prácticas que tuvo nuestro gobierno en materia de políticas habitacionales a partir de estas acciones. Luciano Scatolini, también preguntarles por la situación de muchas personas que habían se habían incorporado al plan Procrear y luego se volvió casi impagable para muchas familias. ¿Qué respuesta hay en este sentido? Y también, ¿qué respuestas existe en torno a las demandas habitacionales que siguen estando pendientes y que ahora, como usted hace mención, el Gobierno Nacional ha retomado justamente este camino de el plan para brindar una respuesta en este sentido? Bueno, a ver, nosotros heredamos los créditos UBA, si es a eso a lo que te Exacto. referís, y los créditos UBA no solamente fueron otorgados a beneficiarios del programa Procrear, en realidad lo que hizo el gobierno de Cambiemos fue crear un sistema de crédito y entregárselo al sistema financiero, en donde el Estado dejó de poner plata y la plata la ponían los bancos, y los bancos con el sistema UBA generaban el recobro. Genera el recobro. Lo que nosotros hicimos concretamente en el caso de Procrear eran 7.400 las familias que estaban involucradas dentro del acceso al crédito a través de Procrear, y tomamos la decisión de migrarlos, de pasarlos al sistema Hogar, que es el sistema que nosotros estructuramos de crédito, en el cual el que ordena la cuota ya no es los criterios de inflación o del dólar, sino es el salario de los argentinos y las argentinas. El resto de los hipotecados UBA, nosotros como Ministerio Nacional no tenemos acceso a modificar las condiciones de esos créditos, porque fueron otorgados a través del sistema financiero, a través de los bancos, algunos públicos, otros privados, sobre los que no tenemos injerencia, ¿no? Así que, bien. Bueno, hay distintas medidas que se tomaron durante la pandemia que tienen que ver con congelamiento de cuotas, diferimientos y demás. Y evidentemente, igual sabemos que sigue siendo un problema que tienen muchos habitantes de este país, donde tiene que haber un gran consenso, básicamente, ¿no? Primero, los que metieron a la gente en este problema y dicen ser parte de la solución, así que sería bueno saber qué solución están pensando y quién va a pagar el costo, ¿no? Por último y brevemente, una de las preguntas tenía que ver con a futuro el plan Procrear como respuesta a un déficit habitacional que existe en la República Argentina. Este es el compromiso y así, por esa línea, continuará obviamente la política del Procrear.
Sí, nosotros desde que hemos retomado el gobierno y en las peores condiciones, porque esto no se puede dejar de soslayar, ¿no? Peores condiciones económicas, peores condiciones impuestas por la pandemia, ya a esta altura tenemos más de 60.000 viviendas en construcción y vamos a estar a fin de año superando las 120.000. Y bueno, parece que estamos en el camino de haber hecho un esfuerzo enorme por parte del Estado y ahora hay que también trabajar con otros criterios para que el sector privado invierta a través de un sistema de crédito confiable para que la Argentina, que tiene un problema, como vos decís, estructural en materia de vivienda, pueda irlo revirtiendo en los próximos años y también con un consenso político y de unidad nacional, porque estas políticas no las resuelve un solo gobierno ni un solo periodo de gobierno, se tienen que resolver estructuralmente durante muchos años. Luciano Scatolini, Secretario de Desarrollo Territorial de la República Argentina, muchas gracias por esta comunicación aquí en Telenoche. No, yo les agradezco a ustedes. Saludos a la audiencia. Hasta luego. El programa Mi Casa en Concordia le permite a muchos vecinos